Chicos, chicas, bienvenidos a Flashback, ese podcast que viene por las tardes a tu casa y te timbra el telefonillo y le pregunta a tu madre a ver si estás en casa y puedes bajar a jugar. O si puede él subir a tu casa y tu madre le pone la merienda. Ya lo veremos. Lo primero, Xavier Greño, muchísimas gracias. Así nada más empezar. Diego Figueiras, Ramón Redondo, amigos, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas, yo estoy... No os veo yo muy animados, ¿eh? Muy bien. Que sí. Mira, estoy mejor que el lunes. Pero peor que el martes. No, que... No, estoy peor que el lunes y mejor que el jueves. Bueno, ya me ha liado. Ya más. Hostia, liado. Ya más liado. En fin, bueno. Amigos, amigas, como os decía, bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando quiera que estéis viendo barra escuchando este podcast. Y esta noche vamos a hablar de la infancia en el barrio, de aquellas tardes que echábamos en la calle jugando a juegos. Bueno, yo no, porque yo no salía de casa, era un niño asqueroso, estaba en casa siempre con la cámara grabando cosas, pero mi caso no es el caso normal y habitual. Lo normal es los niños que están asilvestrados, ¿no? Que los amamanta una loba y, bueno, están ahí por la calle cazando, ¿no? Y comiendo ratas, como mi amigo. Exactamente. O mosquitos. Exactamente. Fíjate, bueno, yo ya con 4 años ya estaba por ahí en la calle, ha salvajado. Vale, pero espera un poco, Diego, que es que vas a tope. No, sí. Creo que deberíamos empezar comentando primero la noticia de la semana, antes un poco, como un poco calentamiento, un poco petting, ¿no? Vamos a hacer, ¿os parece? Efectivamente. Me parece bien, petting. Pues ya estamos aquí con la noticia de la semana y es que hay que estar informado, y estar informado es lo más importante. Vamos a ver, la noticia de la semana. Uf, viene hoy bien la cosa cargada. Vamos a ver, Diego. Venga, Diego, cuéntanos. Dale. ¿Qué ha pasado esta semana? Michael Jackson viene a España, tío. No jodas. Sí, como lo oyes. ¿Y cómo lo viene, traen? Viene a España. ¿Lo traen los negros estos del meme de la caja? ¿Sabes? Sí, Michael Jackson viene a España, no sé cómo vendrá, pero bueno. Hombre, vamos a ver. Muy bien no vendrá, ya te lo digo yo. No creo. ¿Qué más? A ver. Siguiente. A ver. Rob Lowe. Rob Lowell. Y no sé qué, está aquí muy mal. No sé qué. Fox. Tom Cruise. Europe. Sting. Pete Shot Boys. ¿Qué mierda es esta, Diego? O sea. No sé lo que pone aquí. Yo a mí que son los pósters. Arriba pone pósters. Pone pósters. Vale, los pósters. Claro, vale, pone pósters de Rob Love, Samantha pues Fox. Sí, estaba mirando esto y no he mirado lo de los pósters. Y mira que los pósters están al lado del este. Y no me he fijado. Sí. Madre mía, vale. vaya principio. Y... Te faltan dos. Déjale, Ramón, vale. Si eso lo dejamos. No. Un día en Nueva York con hombres. ¿Qué? Oh, con hombres. Claro. Con hombres, un día en Nueva York con hombres. La guía Spartacus estás leyendo, Diego. Sí. Un día y en luego, Nueva York con hombres. De regalo una bolsa disco y un archivador de singles. Pues muy bien. Joder, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Te has equivocado en el click, o sea, te has dejado el clickbait de todo, porque en la portada ¿quién está? La Sabrina. Y arriba pone la dirección de Sabrina. La dirección de Sabrina. ¿Y, o sea, y para dónde apunta? Porque está poniendo, la dirección. ¿A dónde apunta? Dirección de Sabrina. Pues no estoy, para el norte, ¿eh? ¿No ves? No estoy entendiendo absolutamente nada. espero que tú tengas claro dónde va esto, porque yo me he perdido hace un rato ya, No, era el clickbait, que te comprabas la revista pensando que te iba a venir la dirección de Sabrina para poder ir a visitarla. ¿Y qué te vendría ahí? Y la dirección de Sabrina, pues no estaba. Poster, www.sabrina.com era la dirección de Sabrina en los 80, que todavía no existía el internet. En fin, chicos, chicas, como ya os he dicho antes de la noticia de la semana, esta noche queremos rememorar las épocas del barrio. Ramón Redondo, voy a empezar contigo. Venga, yo no era quizás un chaval como tú,
Pero sí que me quedaba en casa, pero a, pero ver, a mí me gustaba. ¿Qué quieres decir un chaval como tú? En plan, de que tú dices que tu infancia fue que eras como el de American Beauty, ¿no? Que estabas ahí grabando una bolsa y cosas así, ¿no? Sí, lo que pasa es que era al revés. Yo no tenía ni cámara, entonces yo hacía que tenía una cámara con una bolsa directamente, ¿sabes? Con una bolsa y hacía así, como que grababa sí. las cosas. Hombre, tampoco era autista, a ver, qué decir, salía a la calle. Pero yo no era mucho de calle. No tengo muchas aventuras de, en plan, le prendí fuego a un coche o, ¿sabes? O secuestramos claro. un... No. Yo sí que salía a la calle, pero no era de eso. Es decir, a las 8:30 siempre en casa. Pero a mí me encantaba la calle. Y sobre todo me gustaba la calle en el pueblo. Yo voy a hablar un poco de la calle y el pueblo. La calle en el pueblo. En verano. En vacaciones de verano. Ah, qué bonito. Qué bonito. Al fresco, ¿eh? Al fresco. Al fresco. Al fresco. Y luego tenemos a Diego. Luego tenemos a Diego, que es como, bueno. Yo todo lo contrario a vosotros. A ver. Yo he estado todo el día en la calle, toda la vida en la calle, me he criado en la calle, menos ahora, que ahora estoy mucho en casa. Pero de pequeño, toda mi vida en la calle. Y en la calle es decir, en la calle. Sí, sí, te hemos entendido. Te hemos entendido. Andando sí. por todos los lados. Solo, con 4 añitos ya tenía, ya andaba con mis amigos en la calle. Pero, y era el rey de la calle, era el rey de mi barrio, era mi barrio es pequeño, pero mi barrio tenía mis amigos, mi barrio era pequeño, mi barrio 4 amigos. Y mi barrio era pequeño. Y eso, y a mí me encantaba estar en el barrio. Y luego, más adelante, el barrio se expande, pero eso ya lo contaremos más adelante. Sí, cuanto mejor. Más mayor eres, más... Más, expande, más claro. expande. Claro. Bueno, tendría que ser al revés. Expande o vale. Tú te haces mayor y el barrio se hace pequeño, ¿no? No me entiendes. Al ser más mayor, ya luego ya sales del barrio y ya vas comiendo terreno en otros barrios. Claro, eres como los gatos que cada vez van andando un poquito más. Van un poquito cogiendo más, terreno, vas más terreno, más terreno, más terreno y ya más travesuras y más travesuras. Claro. Claro, bueno, pues un poco para empezar, quiero decir, no me digas que erais 4 y el barrio era pequeño, éramos 4 y el barrio era pequeño, cuéntanos algo un poco para romper el hielo, ¿no? Sí, este hielo tan frío y tan duro que has creado tú solo. Sí, bueno, pues antiguamente, cuando eres pequeño, pues estás en el barrio, estás con tus amigos, estás con 4 personas y justo en el barrio de al lado... Hay chicos también, pero ¿qué pasa? Que nos llevábamos a muerte. Ostras, vale. Esto es como la película Rebeldes, ¿sabes? Eras los grasientos y los otros eran los dandies. O The Warriors, una cosa así. Barrios de arriba con barrios del lateral. Pero eso parece un anuncio de Fairy. Villa arriba contra Villa abajo, Diego. No. Es parecido al Fairy, pero el Fairy es más nuevo que las peleas de barrio antiguas. Claro. Pues mira, a causa de estas guerras y esas batallitas que nos librábamos siempre, que siempre acabábamos yendo a casa llorando, si no era de una cosa era de otra, pues de esas guerras hemos hecho una buena amistad. Porque yo, por ejemplo, he tenido amigos ahora que después de pegarnos leches, ahora son mis amigos de toda la vida. Como Vegeta. Efectivamente. ¿Y contra quién te pegabas? Vosotros erais los escorpiones y os pegabais contra los tarántulas, ¿o cómo era? ¿Lleváis bandanas? Sí, no, por ejemplo, el barrio de arriba, hostia, y ojo, porque había gente, había amigos que no eran del barrio, y como no se portaran bien, los echábamos del barrio. Tú aquí, ya no, tú no, a nuestro barrio ya no vengas. Claro. No, y el otro llorando a su barrio. Fuera del barrio. Muy complicado. Pero igual vivían en el barrio y no podían volver. No volvían. Hasta. Los desterrábamos. Como la Edad Media. Los desterrábamos, ¿no? Eso es. Tú, claro. Fuera de mi barrio. Sí, así, ¿eh? Así éramos. Éramos pequeños y éramos así. Así era. Pero eso con 4 años. Había, es decir, con cuatro años. Por no hablar de luego había, en esa época había mucha droga y mucha movida. ¿Con cuatro años había droga? No, con 4 años. Pues ya con 6 años
Y ando a pagar. A ver lo que vas a decir, cuidado. Cuidado. Sí. Con 6 años pas... Bueno, no, como me lo... da igual, venga, sigue, adelante, porque igual chapan el chiringo. Igual chapan el chiringo, vamos igual a dejar chapan un ratito el chiringo, más, vale, un ratito más. Sí. Ramón Redondo. Bueno, yo creo que hay que decir que nosotros hemos tenido la suerte, los tres al final somos del norte, aunque pues vosotros sois de Trinchar, pero yo soy de Amara, que es un barrio de bien. Yo soy de Donosti, perdona. Pero tú, tu juventud, ¿dónde la has pasado? En mi casa. No. Era el cupido. Bueno, el rollo está que hemos tenido, que no es lo mismo que yo que sé, que las calles de Madrid ahora, que aquí pues es que es doble dragón todo el día, ¿sabes? Claro. O sea, todo el día. Entonces, es una cosa, cuando éramos pequeños, hay un sitio muy importante, sobre todo para nosotros, porque en el País Vasco llueve mucho. Por lo tanto, había un sitio muy guay que eran los arcos. No sé si lo entendéis así. Los arcos eran... Los soportales, arcos, ¿no? Los soportales. Muchos edificios tienen como una parte de abajo entera, diáfana, que está ahí, donde tú puedes jugar ahí y donde se ocurría todo. Porque claro, no podías salir a la calle porque estaba lloviendo o lo que sea, y todo se hacía ahí. Y yo me acuerdo que yo cuando era muy joven, pues en la parte de abajo de esos sitios, pues ahí, desde jugar a fútbol, jugar a juegos, que ahora podremos decir algunos juegos de los que se jugaban en la calle, jugar a juegos de mesa, bajábamos un Monopoly, echábamos ahí un Monopoly o lo que sea, y hacías de todo. Jugabas a la goma con las chicas, que lo ponían entre dos, bueno, entre es dos. Que, es que fíjate, ahora ya sé que suena un poco a bolo cebolleta, pero ahora tienen los chavales la Play, no sé qué, no sé cuál, pero antes en los 80, con una puta goma. Eso. Correcto. Eran tardes y tardes y tardes, con una goma. Me acuerdo que había bailes que hacían las chicas porque eran las más ágiles y la que tenían más maña con esto, que era hipnótico, ¿sabes? Eran danzas hipnóticos. Y, sí. Y yo no sé, yo me quedaba fascinado viendo eso. Pero hubo una cosa a mí que me marcó muchísimo, y es que, por lo menos en la zona en la que vivimos nosotros, en los 80, había mucho sitio abandonado. Mucho local abandonado, mucho cuartos de baño subterráneos cerrados. Ay. Sitios donde te metías. Ahora ya está todo como más arreglado, tal, pero en los 80 sí que había un poco este escenario como un poco posapocalíptico, Mad Max-esco. ¿Qué pasa, Diego? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quiere hablar? ¿Qué quiere hablar? Venga. Hablando de fábricas abandonadas y esas cosas, también jugábamos entrando en fábricas abandonadas y haciendo butrones. ¿Cómo butrones? Butrones en la pared para pasar de una fábrica a otra qué había. ¿Pero con qué? ¿Con tanquetas? Eran, ¿qué hacías, butrones? Eran carpinterías, butrones, pues a hostia limpia, haciendo agujero en la pared. Y de ahí pasábamos de un local a otro a investigar. Estaba muy bien el tema ese. Sí, pero a ver, ¿eso con qué edad? Eso ya con 8 o 9 años. Ya mayor. Ya 8, bastante mayor. Sí, ya más mayor. Sí, ya con 8 o 9 pero años. Pero un butronado. O sea, a ver, había, como dice Alex, había mucho edificio abandonado. Y es verdad que ahora yo creo que hay como más control de eso, pero antes no había tanto control. Y de hecho, muchos sitios abandonados, estos eran como nuestros cuartos de juegos, ¿no? Tú ibas ahí. Y podías tener un sitio donde incluso guardar una revistilla picante ahí, tener un sitio donde poder guardar cosas. No sé, ¿vosotros habéis tenido alguna chabolas así, algún sitio así? Mira, yo hice chabolas, también hice chabolas. Chabolas buenas, chabolas con palés de obra. Nos hacíamos buenas chabolas. Nos hacíamos nuestras chabolitas allí y de puta madre. Con maderas y todo. Pero luego cuando ahí estábamos guays hablando, y cuando hacía frío, mira, un día casi nos quemamos vivos ahí. ¿Cómo? Cuéntalo sí. Desde el principio, ¿qué pasó? Pues nada, que hacía un día frío, hacía un día un frío de la hostia. Y bueno, nos vamos a calentarnos con algo, porque ahí entró la chabola, hostia. Y cogimos y nos... Y teníamos la chabola, era tipo... Hizo un amigo mío que hizo mogollón de pasillos y la hostia, parecía un laberinto, tío.
Pero la chabola. Era una chabola con pasillos, Diego, pero qué clase. Sí, sí, con pasillos, esa. Era con palés, era con pasillos, tenía 4 o 5 pasillos, tío, y era la hostia. Y nada, que un día viene y prendimos fuego porque hacía frío. Y prendimos fuego unas maderas ahí o unos papeles de periódico, joder, empezó a arder todo eso, madre mía. Y para encontrar la salida luego, claro, joder, y un humo. Poh, casi nos salimos ahogados ahí. Era como el colosón llamas, pero en versión chabola. Poh, madre mía. Madre mía. Y la chabola se fue por saco, ¿no? Claro, tomar por saco la chabola, todo, o sea, quemó todo en un momento. Mira, yo tengo que decir que yo no tenía chabola. Eso sí, eso sí, entramos en calor. A ver, Alex, entramos, ¿qué vas a menos? Mira, yo no tenía chabola, pero en casa de mis padres hay un trastero. Un trastero, pues, es como una especie de armario, una pequeña habitación donde guarda mi madre, pues ahí el aspirador, tal, cosas. Y yo entraba ahí con mi hermana cuando venía mi primo a casa y yo le decía que eso era el club, pero que él no podía entrar y no lo dejaba entrar. Hice unos carnes pequeños. Sí, sí, a Eric. Hice unos carnes pequeños para mí y para mi hermana, que ponía el club, no sé qué, no sé cuál, y puse ahí unos papeles en la pared, el club, tal, no sé qué, y los nombres míos y de mi hermana. Y mi primo, siempre que venía de visita con sus padres, no lo dejaba entrar al trastero. Esa era mi chabola. Y pero mi primo llorando, que no le dejaba entrar al club. Y mi madre venía, bueno, y siempre me sacaba hostias de allí, porque era el sitio del aspirador y eso, que yo sacaba ella sí todo que para meterme yo. Ella sí que tenía carne, ¿no? Te dices, ¿no tienes carnet? Y dices, mira, aquí lo tengo, ¿quieres verlo? ¡Clash! En la suela del zueco, tío, aquí está, sí. El carnet. Eso es todo lo más cerca que yo pude estar de una chabola. Yo te envidio, Diego. ¿Hicisteis casa en los árboles, como este rollo de Estados Unidos? No. Sí, hemos intentado hacer, pero al final no. Pero no, escúchame, acabamos, escúchame. Claro. Yo te quiero hacer una caía. Pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta. Es decir, en el monte hemos hecho también chabolas, pero este tipo hasta de obras, con huertitas y todo. Escúchame, una huertita, hostia, escúchame, que vas disparando. Un día planté una sandía, una pepita, una sandía. Vale, venga, vive. O sea, me has metido 40 datos, tío, que, o sea... No, pero bueno... Escúchame. Este tipo de obras requieren un mínimo de conocimiento de ingeniería, ¿no? No es fácil hacer una... No es fácil hacer una chabola en un árbol. Eso, hay que pensar un poco dónde pone las cosas. ¿Esto cómo lo hacía? ¿Había el arquitecto? ¿Cómo funcionaba esto? No me acuerdo muy bien, pero no, la chabola en el árbol al final no acabamos de hacerla. No acabamos de hacerla. Pusimos unas 4 maderas ahí y poco más. Y al final no acabamos de hacerla porque... ¿Y eso casi porque que necesitas... No, en el monte hemos hecho una chabola, pero no en el suelo del monte. En el suelo, pero bueno, he plantado sandía, unas pepitas de sandía, para ver si crecía un poco, y a tomar por culo, murió. Ya no hay más, sin más. Porque ahí el terreno para plantar necesita unos cuidados especiales. Claro. Me encanta porque lo cuenta todo con una naturalidad, como si fuese algo de lo más normal. Y para mí me parece todo ciencia ficción, ¿sabes? Yo, mi chabola era en un armario en el que mi madre guardaba los productos de limpieza. O sea, que una vez de pequeño bebí desatascador de... Bueno, eso es otra historia, que me llevaron a urgencias. Eso es otra historia. Casi me muero, sí. Pues eso es por tener una chabola en un armario donde había productos químicos, ¿sabes? Y un día, pues, yo qué sé. En fin. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Ramón, antes has dicho una cosa que me ha parecido súper interesante y es bajar los juguetes a la calle. Correcto. Esto era una cosa complicada porque cada uno bajaba su juguete. Por lo menos yo no sé. Diego tiene pinta de ser la típica persona que venía y te quitaba tu juguete y te ibas a casa sin juguete. Si la gente ha visto este programa durante las anteriores semanas, sabrá que Diego conseguía de la basura juguetes. Entonces no tenía ningún problema. Cogía la basura y decía, mira, un hundir la flota. Vamos a ello. Efectivamente. A ver, he de decir que en verano, sobre todo, yo me pasaba la mayor parte del verano en Ordizia, en un pueblo. Y ahí sí que es verdad que ahí haces mucha calle y estás mucho en la calle. Es decir, muchísimo más que igual en la capital, que nos parecía igual San Sebastián una capital de la leche, que ahora igual pues es casi un pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? O sea, es decir... quizás no hay como un amor como ahora por las cosas de los juegos de mesa. Tú bajabas el juego de mesa
y te echabas unas partidas ahí y luego dejabas el juego de mesa y te echabas un partido de fútbol y cogías el juego de mesa y te ibas a otro lado. Incluso yo me he llegado a, te he llegado a llevar cosas ahí pues en la bici para poder ir a casa de otro. Ibas al monte, como decía Diego, te encontrabas igual ahí cosas, maderas y hacías movidas. Es decir, había mucha más, creo que había mucha más libertad que ahora, con menos edad. Es decir, yo me acuerdo que esto, todo esto lo he hecho pues igual con 10, 11 años. No soy como Diego, que con 4 años ya estaba conquistando terrenos, ¿no? Y con 6 ya pasando metanfetamina y tal, haciendo Breaking Bad. Pero... No. Eso ya ha pasado la hora, ¿no? Ya es la hora, las 10:30, hora esto. Cuando era pequeño, yo era, tenía 8 años. Esa época era muy dura, esa época era la época de la heroína. Era la época de que todo el mundo estaba drogado por la calle, todo el mundo. Yo me acuerdo de pequeño, me di un flash porque había... Yo subía, camino a la bolera, yo pillaba un atajillo, y veía yo a dos yonkis que se estaban picando, y yo pasé al lado de ellos, era muy pequeñito, me miraron y no me hicieron ni puñetero caso. Subía con mi amigo y cogían y guardaban las jeringuillas en los agujeros de las piedras, luego, ahí chas. Sin más, era una anécdota de estas de la época negra de los 80. Sí, era un poco el contexto en el que se vivía entonces, sí que es verdad que había, hombre, había estampas en el barrio que eran jodidas, muy mal, precisamente por mal. Eso, porque fue una época en la que todo eso arrasó con una generación, ¿eh? Toda una generación sí. Fue arrasada por la droga, o sea, toda. Pero bueno, vamos a dejar este tema y vamos a seguir con cosas un poco más amables. Eso es. Yo quería terminar lo que había dicho con una anécdota ¿vale? De que yo era como tú, Alex. Yo era un chaval que estaba en casa, que dibujaba y que jugaba con mis propios juguetes, que estaban en el Colón. Y con nueve años, creo que con 9 o 10 años, me acuerdo perfecto. Es que de esto me acuerdo perfectamente. Yo tenía. O sea, yo conocía a la gente de clase y punto. Es decir, no salía ni nada. Yo estaba tranquilamente en casa con mi abuela, Alejani, y estaba ahí. Y mi abuela estaba hasta los cojones ya de que estuviera en casa. Y me dijo, Moncho, ven un momento. Me agarró, me bajó abajo y me dijo, y había unos chavales ahí jugando. Y dijo a los chavales, ¿vosotros? Sí, jugar con mi nieto. Qué duro, chaval. Y me tiró ahí. Te tiró a la piscina sin saber nadar, ¿no? Y esos han sido mis amigos, todo de Ordizia, de toda la vida. Qué bueno, o sea, que te cogieron, ¿no? No, sí, empecé ahí. Y de estar metido en casa de mi abuela todo el día dibujando, jugando y tal, ya no pisé la casa de mi abuela. No pisé. Amigos con calzador. Fue un rollo de que mi abuela dijo, ¿qué haces que estás aquí todo el día en casa metido? Sí, y es que salí por ahí y estar con amigos. Y dije yo, es que no tengo amigos, abuela. Espera un momento, mira a esos chavales de ahí. Oye, vosotros, jugar con este. Y estaban jugando al Inke, estaban jugando con esto. Muy bien, Ramón, muy bien. ¿Has visto cómo meto ahí? Has hilado perfectamente, porque sabes dónde quería llegar yo. Los juegos que se jugaban en la calle. No los juegos que tú bajabas de tu casa, sino los juegos netamente de jugar en la calle. Iban por modas. De repente se instauraba la moda de las peonzas y todo el mundo comprando peonzas y pintándolas y jugando a romper la peonza del otro. Luego se pasaba esa moda y llegaba la moda de, lo hemos hablado alguna vez, las canicas, por ejemplo, o las chapas, o los cromos estos de darles la vuelta, o sí. Exacto, o el Inke, como tú bien has dicho, las maquinitas. Vamos un poco a hablar de todo esto. El Inke, cuenta lo que era el Inke, Ramón. El Inke es un juego que se jugaba con un destornillador. Tú tenías un destornillador, además es que... Los he sacado para esto. Atrevo destornilladores, cuidado Diego, cuidado que te... ¡Ay, padre! Tú cogías un destornillador como este. Además era bueno que tuviera sí, de esto porque se estaba... En los 80 eran de madera, más o menos. Eso es. Y yo me acuerdo que lo cogía así, para poder tirarlo. Como entonces... Eso es. Tenías, ibas ahí a una tierra que estuviera. Que fuera bien, eso es bueno, ver una tierra que se pudiera hincar, que no estuviera muy seca,
pero que tampoco estuviera súper mojada. Porque el inque se basaba en que tú tenías una especie de cuadrícula y tú tenías que tirarlo y se tenía que mantener. No sé si os acordáis. Sí. Que si se caía así, mal. Entonces tú tienes que ir con esto y tirarlo, recogerlo, volverlo a tirar, recogerlo, volverlo a tirar, y luego pues tenías cada vez más difícil y tal. Era importante que tuvieras una buena herramienta, es decir, te tenías que coger un buen destornillador que le diera bien. Y podías o compartirlo el tuyo o que cada uno tuviera el suyo. Claro, tengo que interrumpirte un segundo para decir a toda la gente que está en el chat, que hoy somos un montón de gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo y gracias por comentar el chat. Lo que pasa es que estáis poniendo tantas cosas y tan interesantes que nos es imposible comentarlas, pero os cito a que esperéis a que terminemos el podcast y después haremos un after party aquí y entonces sí que leeremos todas vuestras anécdotas y comentaremos todo. Eso lo que estáis poniendo, que me parece súper interesante. Pero Diego, y es más, ahora quiero que cuentes tu modalidad del Inca, amigo. Es más, quiero que luego, cuando acabemos el podcast, quiero que me contéis las travesuras que os acordáis, que os hayáis acordado, las travesuras que habéis hecho. A ver si me pasáis. Que no creo que me paséis, pero bueno. Cuéntanos, Diego, la modalidad del Inca que jugabas tú, que era como pues una versión más extrema. Sí, yo la modalidad del Inca que hacía eran con lianas. Pero a ver. Con una liana. Nos colgábamos, pero yo al lado de casa siempre he tenido el monte. Y hemos tenido unos buenos árboles, además hay buenos árboles. Y ahí andábamos con lianas. Y ahora no hay la de Tarzán ni leches en vinagre. Andábamos con lianas y tirábamos. Andábamos así con la liana y había que tirar el destornillador lejos. Cuanto más lejos, tú te tirabas de la liana y cuanto más lejos llegabas con la liana, pero no tirarlo, engancharlo así con el plas, clavarlo en el suelo. Eso ¿Has parece, entendido? Eso parece difícil, ¿eh? Eso parece difícil, muy difícil. Era difícil y cuanto más arriba te enganchabas, te soltabas de la liana, agarras y caías para abajo. Pero bueno. Eso me recuerda a otro juego que yo creo que es que hemos jugado todos, que es asaltar desde el columpio. Sí, hombre, que es, cogías el columpio y saltabas y era como una especie de salto de longitud. A ver quién llegaba más lejos. ¿Eso habéis jugado vosotros? Sí, claro. Sí. Entiendo que tú, Diego, habrás jugado extremo. En plan, cuando saltabas, había un aro de fuego, ¿no? No, saltábamos. Jeringuillas. Pero bueno, más que nada que esos juegos así, yo ya era más travieso. Ya era. Venga, un día, hablando de las rifas, que habías dicho de las rifas. Perdona un segundo, Diego. Voy a leer aquí a Cristina. Sí, adelante, amigos, adelante. Destrozamos una chabola pensando que allí tenía la ETA secuestrado. ¡Uy, Dios! Y queríamos liberarlo. Solo había un perro. ¡Madre mía! Mira, ahora que cuenta Cristian, mata lo del perro. Amigo, muchas gracias. Ahora que cuesta, mira, ahora me ha venido otra en la cabeza de un perro. Un día cogimos a un perro. Diego, escúchame. No, cuidado con lo que cuentas, que aquí somos amantes de los animales. Si es algún tipo de cosa que no esto, no lo cuentes, por favor. No es. Va, da igual. Lo de las rifas. Hablamos de las rifas. Venga. Pues un día. Es que aquí te tienes que andar con un cuidado, tío. Sí. Ay, pues un día cogimos. Se te caen los lemmings por el barranco aquí, así de rápido, ¿eh? O sea, en cuanto te despistas, se caen todos por culo, tío. Hay que andar con mucho cuidado. Eso es. Un día cogimos y nos metimos en una fábrica abandonada, ¿no? Y encontramos unos paquetes de rifas. Claro, las rifas estaban caducadas ya desde pues desde hace 9 o 10 años. Teníamos rifas caducadas. Pues ahí vamos a venderlas, todos felices por las puertas. Que era de viaje a fin de estudios y claro, se las vendíamos a la gente pobre mayor que estaba ahí. Y le vendíamos las rifas.
Y al final, claro, con todo ese dinero para la bolera. Bueno, todas tus historias acaban igual, Diego. Acaban contigo jugando a las máquinas. A la bolera, sí, sí. Había que sacar dinero, o sea, por donde sea. La industria del videojuego le debe un montón, ¿eh? Diego. Bueno, no, porque luego la reventaba y sacaba todas las monedas, o sea que no. No os preocupéis más, que tengo todavía mucho repertorio por aquí. Ya tengo mucho repertorio para el final. Bueno, hablando de más juegos, si queréis, juegos que podemos recordar, por ejemplo, un juego muy guay es el Bote Bote. No sé si os acordáis. Totalmente, sí, sí. 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 Era como un escondite, pero 2.0. Es decir, tenías un balón y lo chutabas el que se la quedaba. Con una lata. Bueno, se podía chutar cualquier cosa. Pero nosotros con un balón. O sea, tú chutabas el balón, el tío iba por el balón, y entonces luego dejaba el balón y tenía que ir encontrando a la gente. Claro, lo malo es que si alguien te chutaba, creo que eran los tres últimos solo podían chutarte el balón, salvaba a todo el mundo, entonces todo el mundo se volvía a esconder. Sí. Y ese juego, yo me acuerdo que a la noche es que nos lo hemos pasado teta. Porque además yo vivía justo en un barrio que tenía como una zona común muy, muy... Que eso es lo que yo os decía un poco, que el barrio no solamente es la calle hay coches y tal, sino encontrar un hueco donde tú puedas estar haciendo todos esos juegos tranquilamente. Eso es lo que al final es tu barrio, ¿no? Tu plaza. No sé si es una plaza... nosotros en nuestro caso eran los propios soportales de todos los edificios. Entonces eso pues era como nuestro territorio. Claro. Mira, nos están poniendo aquí en el chat que se jugaba con una lata, con un bote, con una botella, con un balón. Yo creo que en diferentes sitios se jugaba, era el mismo juego, pero se jugaba de diferente manera. Claro. El 1, 2, 3, pajarito inglés, también otro gran clásico del barrio. El bueno, 1, 2, 3, pajarito inglés. La camioneta, alturitas. 1, 2, 3, pajarito inglés, que ese también hay un montón, que ya dijimos la anterior vez, que había un montón de formas de decirlo. Sí, sí. 1, 2, 3, chocolate inglés, 1, 2, 3, no sé cuántos, hay un montón. Chocolate sí, inglés no, sería no. Chocolate, Ramón. O chocolate inglés. Bueno, Diego, ¿qué ibas a contar? Pues el otro juego bueno también que se jugaba en los 80 mucho, que no hacía falta comprarlos ni comprar nada, solo ir a una carnicería y pillar un hueso de cordero, ¿qué era? De cordero. De... Las tabas. Las tabas. Sí, señor, las tabas. Que eran como los fuego. Tazos, pero en... Eso es, en hostiazos. En la época de En Busca del Fuego, ¿no? Era un poco... Es lo que te iba a decir, porque yo mismo. No jugaba a las tabas, jugaba a mi padre a las tabas. Pues es ese juego que ya viene ya de hace mucho, eso ya de la época de los romanos. Pero que se lleva mucho en los 80 y buenas hostias nos pegamos. ¿Cómo es eso? Pues había que tirar la taba según en qué posición de, por ejemplo, te libraba, tú eras el verdugo, ¿no? El que dabas o el que recibías. ¿Cómo es eso? Explica eso bien, que no entiendo. Pues a ver que me acuerde bien. Tú tirabas así, ¿no? Como una canica tirabas la taba. Sí. Y si la taba, por ejemplo, había una posición que era muy difícil, que era tener la taba levantada, así que se quedara levantada. Ah, vale. Y esa ya era el rey, que eras el rey. Eras el rey, el verdugo, o el rey le decía al otro, pégale cuatro hostias ahí y... ¿Entiendes? O con el cinturón, son pruebas. ¿Cómo que con el cinturón? Sí, son pruebas. Son pruebas, con un cinturón, son pruebas. Y... Nada, pues cada barrio tiene sus reglas y esas eran las mías. Las reglas de mi barrio. No, esas eran las mías, no las del barrio. Las mías. Porque es que el barrio era suyo. Allí, ¿no? Claro. Y ese. Mira, este que dice Losdin, aprende historia con Diego. Pues sí, tenéis que aprender historia porque. Es así. Así la vida. Venga, adelante, el siguiente. Porque si alguien sabe más de las tabas, que lo comente. Porque ya un poco más sé. Yo te digo que es que es un juego que lo veía en casa de la de mi padre, las tabas, pero nosotros no jugamos. Una cosa que además lo ha dicho antes Alex de refilón, era la peonza. ¿La peonza? Que la peonza tenía un rollo do it yourself muy fuerte, que era
que tú te la maqueabas. Claro. Has dicho, por ejemplo, pintando, pero yo, por ejemplo, me ponía chinchetas. Sí, correcto. Para la guerra de peonzas, pero que era que. Hay gente que la pintaba con purpurina, hacía mosaicos que cuando giraban hacían ahí como. Sí, 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 había. Eso es, eso ahí, es. Yo me acuerdo de ponerle las chinchetas y tal, para que cuando tú hacías la guerra, que era que tú tirabas una, el tiro tiraba otra, pues solamente quedaba una en pie. Entonces ese es el que ganaba. No sé si os acordáis de ese juego con las peonzas. Que era el uno contra uno, el Battle Royale del momento. Street Fighter peonza. El Street Fighter. Y luego había peonzas que eran con la. Con. Que tenían la punta redonda y otras que tenían la punta muy. Sí, las muy de en punta pico, redonda, ¿no? Eran las que eran fáciles de bailar. Las bailaba casi cualquiera. Eso es. Y las de punta en pico, esa ya era más jodido. Eso es, pues yo tenía. Pero, de punta en pico. ¿Os acordáis unas peonzas que había que tenían luz y hacían ruido? Sí. Sí, que esas eran automáticas, le dabas así. Yo tenía unas de madera. Y claro, hay de puntas de pico y otras de punta redonda, ¿no? Joder, sí, pues como. Claro, le dejé a mi pobre madre en la cocina de tirar con la peonza y reventar el suelo. Y... No era fácil bailar la peonza, ¿eh? Yo recuerdo que no era nada fácil, o por lo menos no era demasiado. Yo creo que tenía un rollo de que tenías que ir haciendo ese movimiento y dependiendo de todas las veces que dabas, al final sí que lo conseguías. Luego, más juegos, es que me he estado mirando muchos juegos, estaba por ejemplo el juego del pañuelo, no sé si os acordáis. ¿El Leonardo Dantes? No, el juego del pañuelo era en el que se ponía un pañuelo así y no me acuerdo muy bien de las reglas. Había dos equipos. Y uno de cada equipo tenía que ir a por el pañuelo y tenía que cogerlo uno y hacías ahí como una especie de amago a ver quién lo cogía, y el que lo cogía se tenía que volver corriendo y el otro tenía ese tramo para perseguirle y si le cogía se lo podía quitar. Vale. Había otros juegos también que se llevaba mucho, que era de radioaficionados. ¿Cómo es esto? De juegos de radioaficionados había antes. Antes no había móviles. Antes la gente se divertía con walkie-talkies. Ah, vale. Y ahí andaba con los walkie-talkies. Estaba muy bien. ¿Y esos son los juegos de radioaficionados? Con radioaficionados, con walkie-talkies. O no, pero al final. Cuando eras pequeño. ¿No has tenido tú un walkie-talkie? Sí, no, lo que pasa es que eran una mierda y que decir, te separabas 3 metros y ya no se oía, no era. Yo tenía un walkie-talkie potente o grande. Hablaba con camioneros y. ¿Con qué edad? Hola, soy Diego, tengo 4 años, llévame contigo, señor camionero, ¿no? Y el camionero mientras. Hola, amigo. Hola, Diego. No, seguramente serían camioneros, porque. ¿Qué te decían? ¿Qué querían? Hola, no, hablaba con ellos, yo hablaba también. Hombre, no me acuerdo qué decían. Yo, sin más, bueno, hablaba. Y sé que son camioneros porque cada vez que pasaba X tiempo ya desaparecía la señal. Y o sea, serán camioneros. Bueno, igual eran espíritus. Igual era la policía, pero bueno, ya sabes. Igual eran espíritus, has dicho, Ramón. Claro. Igual era el walkie-talkie, él tenía unos espíritus que le hablaba hablando y de repente se iban. Me gusta como concepto, para una película. Me gusta, muy bien. Un tema, yo tenía una radio de radio aficionado, tenía mi padre que era del coche, pero la puso en casa. Y hablando de eso también, lo que decía Diego tiene razón, que antes había como una especie de internet que eran las estaciones, que tú tenías tu estación y decías breako, breako, y entonces ibas diciendo tu estación y hablabas con gente ultra random, que era como el chat roulette, pero a lo bestia, ¿vale? Pero o sea, ahí cuando hay los radioaficionados, dices, yo me los imagino como gente como con camiseta de tiras muy sucios, con la radio en una mano y en la otra la pita. Y ahí como, ¿no? Esperando a ver quién estaba para ya empezar a poner el motor en marcha. Claro, pero tú decías, breako, breako. Entonces te decía, hola. Sí. Yo era, por ejemplo, mi padre era estación Chipirón y yo era estación Mortadelo. Porque me gustaba Mortadelo.
Estación entonces tú decías, Estación Mortadelo aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te decía, bien, ¿tú quién eres? Yo soy Estación Mortadelo, no decías tu nombre. Claro, tú decías tu estación, lo que tú eras, Estación tu apodo. Eso era internet antes, ¿Tu chat era Estación Mortadelo? Sí, yo era Estación Mortadelo, tenía 5 años, no tenía mucho inventivo. Ya. Oye, Ramón, Michael Jackson con 5 años ya tenía discos de oro, quiero decir, y tú eras Estación Mortadelo. Sí, bueno, pero... ¿Y tú quién eras, Diego? ¿Tú qué nombre tenías? ¿Estación qué? Yo nada, yo no tenía ni estación siquiera. Yo hablaba con el camionero, yo, breco. Y ya está, y hola, ¿qué tal? Y ya no me acuerdo qué más. Y te decía, ¿te vienes a dar una vuelta? Sí, no me decía esas cosas. Me imagino, Diego, ¿habéis visto una película que se llama Nunca hables con extraños? De unos que van en un coche y le gastan una broma a un camionero con una radio, y luego el camionero es parecido a Duel de Spielberg. No está mal esa película, no está mal. Me imagino, Diego, en su barrio, por las lianas, y el camionero como intentando, destrozándole las chabolas y tal, ahí como muy, ¿sabes?, persiguiéndolo, tío. Quemándolas. El tío con el cacharro del Inca tirándoselo ahí para pa pinchar las ruedas. Increíble, ¿eh? Y luego, para terminar ya un poco todo el tema este de los juegos, cuando bajabas y eras pequeño, también tenías lo que has dicho tú antes, Alex, que bajabas juegos. Y había como tres tipos de juegos que podías bajar. Uno, los juegos de mesa, en el que todo el mundo era partícipe y podías jugar con diferentes personas. Y en esto hay que destacar el Monopoly. O sea, Monopoly y el Parchís. Nos hemos comido Monopolys y Parchises a mansalva. Ahora la gente dice que el Monopoly es una mierda, que el Parchís es una mierda. Nosotros nos lo hemos pasado en grande. Total. Con el Parchís, con el Monopoly y te como 20 y haciendo incluso rimas muy buenas. Y con el Imperio. No sé si vosotros le habéis dado al Monopoly, o sea, al Monopoly, al Parchís, a saco y a todo este tipo de cosas. Nosotros le hemos dado a todo. Nosotros le hemos dado a todo, al Parchís, al Monopoly, al hotel era un juego en la calle, también hemos jugado mucho al hotel. Sí. Y a muchas más cosas. Me dice una cosa, que lo malo de Monopoly es que se volaban los billetes, lo dice Michael. Sí, es verdad que tenías que estar con todo puesto en el barrio, pero lo jugabas y da igual que estuviera en el suelo y da igual que luego tuviera mucha mierda. Es decir, yo creo que nos hemos inmunizado muchas cosas de hacer eso. El segundo tipo de juego que se bajaba eran los muñecos de acción. ¿Cuántas veces hemos bajado nuestro He-Man y lo hemos puesto en el monte para que esté en el monte y haga cosas en el monte y tal? Yo, millones de veces, pero millones. Tenía los G.I. Joe, los He-Man, iban ahí una expedición y tal. Y tenías todo ese entorno. Nosotros, gracias a Dios, hemos vivido en un entorno que teníamos mucho monte, da igual donde vivieras del País Vasco, y hemos podido vivir eso. ¿Vosotros habéis hecho eso o no? Sí, yo en casa. En casa más. Yo al monte, y lo único que he ido al monte ha sido a... o andar o a tirar con la carabina. Vamos. Era un... Diego, desarrolla lo de la... ¿Cómo un niño de 4 años tiene una carabina? No, 4 años no, más era. Las aventuras del pequeño 8, Lee Harvey. 8, dice 8, 8. Con 8, 9 años yo ya iba con la carabina, ya estaba tirando con la carabina. Y... Ya tenías coleta de Steven Seagal, ¿no? A ver, cuéntanos. Yo ya iba con la carabina, Yo tenía un hermano que es 3 años más mayor que yo. Y yo con mi hermano iba al monte a tirar con la carabina y esas cosas. Y hacer las talas. Y bueno, con la carabina, le compramos un ¿cómo se llama? Una mirilla. Un Spectrum. Una mirilla le compramos, joder, y ahí íbamos a tirar ahí. Nos compramos también unos cuadraditos de estos de Diana. Sí, de papel. Que venían de papel y tirábamos ahí. Y eso... Ah. ¿Eh? No, que voy a desarrollar. Porque yo en el pueblo también tenía una carabina. No me iba tanto, pero sí que es verdad que de vez en cuando la bajaba. Bajaba la carabina para echar unos tiros a algún sitio. Y yo la verdad es que he de decir que soy bastante bueno con la carabina. Cuidado. ¿Qué pasaba cuando venía la feria y venían los del tiro a pichón? Que no dábamos una con los del tiro a pichón. Y era porque le daban martillazos y desajustaban la parte de adelante para que no pudieras apuntar bien. Yo me acuerdo, pero que tenía cristos. Sí, chicos, para eso hay un truco.
Vosotros cuando tiréis con la carabina en el tiro al pichón, da igual que te ponga, nunca hay que mirar con un ojo a la mirilla. Hay que mirar con los dos ojos juntos, con los dos ojos mirando así al frente. Y ahí siempre aciertas. Pero que te ponen la escopeta aquí. Tú pones la escopeta así delante y tienes que mirar, no tienes que guiñar un ojo porque ya pierdes el ángulo de visión. Yo tienes que mirar de frente y con los dos ojos para adelante. Y da igual que el gitano que le mueva la mirilla, porque da igual, el gitano no va a conseguir. Y yo siempre acierto a la primera y el gitano está hasta los cojones de mí. Que voy, pues. Yo también. Hay un tema interesante que tocaremos en otro flashback, que es las fiestas, verbenas. ¿Gitanas? Y ferias. No, gitanas. Ah, las ferias, vale. Las fiestas, vale, ferias, claro, de pueblo. Que esto es un tema que me parece muy interesante, pero esto lo dejaremos para otra semana. Eso es. Bueno, y la tercera, los muñecos de acción, y la tercera eran las maquinitas, que os habéis olvidado, que aparte de los Game & Watch, que ahora están tan de moda, también había unas maquinitas que eran como muy parecidas, así como muy grandes, así, no sé si habéis tenido, las típicas, sí, Donkey Kong, así, que eran así, sí, sí, que tenían luz y tal, y tenían colores, y que molaban un montón. Entonces, eso, tú te lo bajabas y te estabas mirando, como hemos dicho antes esto, y estabas viendo cómo jugaban los de las otras maquinitas, o te la intercambiabas en ese momento, decías, ah, pues déjame la tuya, que yo tengo el Zelda, pues yo tengo el Donkey Kong, pues toma, te lo cambio y jugamos una partida de tal. Y eso me encantaba, me parecía increíble. Además, lo bueno es que cada uno tenía una, no como ahora, igual que puedes tener un montón, no, cada uno tenía una. Este era el del Donkey Kong, este era el del Mario Bros, este tenía la de dobles, la de Mario Bros que se podían jugar a dobles. Y molaba muchísimo, y claro, estabas ahí en la calle. Es que lo de las máquinas era un poco artículo de lujo, ¿eh? Yo me acuerdo que tenía la Donkey Kong 2, que era la marrón, y esa me la regalaron en mi comunión. O sea, que era como... Sí, sí. Cuidado, que esto no se compraba todas las semanas una máquina. Y eso es lo que dices tú, Ramón. Tú, Diego, ¿tenías maquinitas? Sí, yo he tenido maquinitas, como todo hombre, y es más, tenía una maquinita, era de unos que había que saltar encima de la boca de unos cocodrilos. No recuerdo yo esta. Sí, había que saltar por encima de la boca de unos cocodrilos, sí, y pasabas. Era pequeñita, sí, blanca. Era de color blanca, era pequeñita, pero me lo pasaba bien. Era una que se iba cerrando la boca de los cocodrilos, ¿no? Y se te pillaba, sí, pero eran tres cocodrilos, solo saltabas así un poquito, tres cocodrilos y pasabas. Era un artículo de lujo, Alex, lo que has dicho tú. Pero lo importante es que era mucho más de lujo si tenías una de Nintendo. Porque antes había las típicas tiendas que eran de electrónica, no sé si os acordáis. Sí, estaban llenas de relojes. Bazares de electrónica. Sí, los bazares llenos de relojes. Yo flipaba, que tenían. Sí, flipaba, yo me quedaba viendo los escaparates, esos así. Y ahí flipaba. Tenías... ¿Qué flipabas de qué? A ver, sigue, comento. Y entonces, las que hemos dicho antes que eran muy sencillitas, eran muy baratas. Más baratas que las otras. Las que eran caras eran las de Nintendo. Las de doble pantalla y tal. Eso era, como dices tú, era una inversión grande. Pero había unas que eran como más económicas, que eran muy, 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 muy sencillitas. Y esas también había bastantes. Yo tenía pues como dos o tres de estas baratas y una, la de Zelda, que me acuerdo que me chiflaba esa máquina. Maravillosa. Esa máquina me chiflaba. Era increíble. Pues nada, pues ya se te ha pasado la hora. A ver, pues en la calle, cuando iba por la calle, iba a la boreal, es sin más, es una tontería. Veía en la calle ahí unas... Ahora van a caer, ya se te ha pasado la hora. Perdona, se me ha escapado. Iba a coger una con una. Iba a la bolera y había visto en una tienda electrónica, había visto un teléfono inalámbrico. Y yo estaba encoñado, joder, y yo, ¿cómo me gustaría llevar un teléfono por la calle? ¿Eh? Eso habrá en un futuro, fíjate, yo con jovencito, y mira, cómo ha cambiado, Steve Jobs, tío. Sí,
Sí, y... eras un visionario, tío. Y un visionario, tío. Y... Venga, oye, Diego, perdona, escúchame. Ramón, sigue, Ramón, que si no se me iba a olvidar, Ramón. No te preocupes, la anécdota del teléfono era muy importante y había que decirla. Pero escucha, sí, sí. Diego, cuando planteamos Ramón y yo este programa, era porque tú habías sido un perro callejero. Sí. Y tenías anécdotas muy buenas. Yo creo que ahora es el momento ya de que cuentes alguna de esas anécdotas buenas, maravillosas. Pues bueno, hablando de chabolas, entonces, hablando sí, de chabolas, de lo que quieras. Sí, había un taller mecánico debajo de casa. Y yo con mis amigos y tenían un 600 ahí abajo. Un 600 de segunda mano y que lo habían dejado ahí sería para venderlo, ¿no? Para ver si lo querría alguien de segunda mano. Y ahí pasaba el tiempo el coche y no lo vendían y cogimos nosotros y nos metimos dentro, hicimos una chabola ahí dentro del coche. Pero escúchame, ¿cómo haces una chabola en un coche? Sí, sí, entramos dentro, cogimos un destornillador y cortamos la cerradura. ¿Ocupas de coche? Ocupa el coche y ahí montamos la chabola. ¿Y qué hacíais allá adentro, Diego? Si se puede y lo cojonudo que estaba el taller de encima de al lado y no nos decía nada, ahí nos metimos. Y ahí pasábamos los días también. Pero y al final acabó. Escúchame. ¿Qué hacíais dentro del coche? Dentro de la chabola, ¿qué hacíais allí? Pues agarrar, coger, soltar cables, hacíamos de todo ahí, pero. Al final empezamos a saltar. Al final acabó el coche en el desguace, porque empezamos a saltar en el techo. Acabó el techo abollado. Al final tuvieron que sacarlo de ahí. Sois gremlins, tío. Erais gremlins. O sea, que no solamente os contentabais con hacer chabolas con madera, sino que hacíais chabolas dentro de coches. Que es un chabolas dentro de coches. Ocupaban coches. Bueno, voy a contar lo del perro también, ¿qué cojones? Voy a contar lo del perro también. A ver. Pero cuidado. Sí, cuidado, no pasa nada. Nos encontramos un perrito pobre abandonado y... No teníamos... Nosotros éramos pequeños. A ver. Tampoco teníamos mucho... ¿Qué? Diego, por favor, estoy sensible con el tema, ¿vale? Sí, pero tampoco... Y había otra furgoneta también, otra furgoneta que ahí teníamos de chabola. Y es más, esa chabola... A ver, espera. Esa... Es que hay que parar. No, pero déjale que se ha ido ya. No, déjale. Pero es que teníais una chabola en el 600 y... Sí, pero eso fue más adelante, también. Ya era otra furgoneta que... Sí, era chabola. Pero es más, teníamos hasta literas para dormir ahí. En la parte de atrás de la furgoneta hicimos hasta literas, tío. Es que, a ver, literas... A ver. ¿Qué? Sí. Literas de madera. Seguro que eran baldas. Pues ya era hace mucho, eran baldas, seguro, pero las hacíamos de litera. Literas. Pero o sea, que no son las literas. No tenéis casa para ir a dormir a una casa normal, quiero decir. Sí, pero éramos felices, éramos los 80. Bueno, venga. Éramos felices, así. A ver, déjame que recapitule. Teníais una furgoneta chabola con literas. Hasta ahí viendo. Eso es. Continúa. Pues nada, encontramos un perrito, pobre perrito, abandonado. Cuidado ahí. Y era muy majo el perro. Era muy majo. Ahora, hace muchos años, o sea que ya no estará vivo, o sea que... Ya nos hemos quedado tranquilos. Tranquilo que no se murió, ni eso. Pero lo metimos dentro de la... Lo metimos dentro de la furgoneta y el pobre, éramos pequeños, lo metimos dentro de la furgoneta para darle de comer y eso, y resulta que se nos olvidó el perro completamente. Se nos olvidó abrirle la chabola al perro. Le abrimos luego al pobre perro, salió disparado el perro. Uno hora había ahí, ya no volvimos a entrar a la furgoneta, el pobre, se había hecho cacas ahí, no sé cuántas cacas había hecho. Y al final, ¿sabes quién se lo quedó? El perrito, pobre. ¿Quién? Se lo quedó los feriantes. Mira, hablar con los feriantes. Se lo llevó un feriante
Y ahí tuvo una buena vida. Sí, porque pues nosotros no lo hicimos por maldad ni por nada, lo hicimos porque éramos pequeños y. Un poco Trainspotting, ¿no? Era nuestro animalito. La mascota, querido. La mascota de la furgoneta con literas que era Chabola, ¿no? La mascota del barrio. La mascota del barrio. Vale, pero escúchame, ahora quiero que cuentes una cosa con un camión que nos has contado antes a nosotros cuando todavía ni habíamos entrado al directo y te hemos dicho, cállate, no cuentes nada, cuéntalo después. Lo del camión, sí. Claro, me estás haciendo el chat de bajona con lo del perro. Sí, sí. Pobre, no, pobre perrito, no. El del chat está poniendo. Pero el perrito se lo pasó muy bien con nosotros, no te preocupes. El perrito se lo pasó bien hasta que nos olvidamos de él. Pero muy majo el perro. Vale. Pues. Levanta esto como puedas, Diego, por favor, ¿eh? Diego, sí, está muy majo, no te preocupes. Yo soy muy. Soy muy, muy amigo de los animales también, no os preocupéis. Soy muy amigo de los animales. A mí me gustan los perros y me gustan los gatos. ¿Te has fijado? Que justo cuando lo ha dicho, ha echado la mirada por un lado ahí, como los que mienten. ¿Vuelve a decirlo? ¿Lo qué? Lo de que eres amigo de los animales, digo. Yo soy muy amigo de los animalitos. A mí los animales me gusta todo. Me gusta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo soy alérgico a los animales. Pero me gustan los animales. Pero soy alérgico, me entra mucho alérgico. Venga, cuéntanos lo de ese camión, por favor. Bueno, pues lo del camión. Fuimos un día al puerto de pasajes, al puerto. Y iba yo con un amigo mío, Bueno, íbamos tres. Y nos metimos dentro de un camión, como siempre. Un camión. Joder. Y nos metimos en la cabina y de repente aparece el dueño. ¡Ah! ¡Ah! Y la hostia, y con las puertas cerramos los pestillos de la puerta para que no entrara el dueño. Y al final se fue corriendo a la puerta del conductor y yo abrí el pestillo por el otro lado y salí disparado con el otro amigo y le cierro la puerta al otro sin querer. Le cogí y le cerré. Buah, y ya le pilló al otro y le dio una Samantha. Y los otros nos escapamos. Y a tu amigo se lo llevaron los feriantes. Acaba así la historia. No, al amigo recibió las suyas. Así era la vida. Así era la vida, así era los 80. Yo voy a contar también así cosas los 80, así. 80 dice como si fuese lo más normal del mundo, ¿eh? O sea, vamos. No sé, yo lo más normal en mi vida. Yo estaba metido en un armario, Diego. Yo no, para mí. Sí, madre mía, porque vamos. Yo jugando a fútbol, o sea, que vamos. A ver, yo tenía. También yo no he sido de hacer trastadas así, o sea, yo tenía bastante respeto por lo ajeno. Pero conozco tengo un amiguete que lo conocemos en común, Alex, es Néstor, que era bastante más travieso. Me acuerdo que me contó una vez que iban a las fábricas, que igual seguramente tú esto lo habrás hecho, Diego. Y el tema está que cogían en las fábricas y les encantaba coger los sacos de cemento y tirarlos desde arriba para que explotaran y para que hiciera como toda una humareda y cosas así. ¿Eso tú lo has hecho, Diego? Sí, pero no en una fábrica, eso lo he hecho en el trabajo. Un día estaba tirando por la polea, estaba tirando, ya trabajando, ya tendría 20 años. Tenía 6 o 7 años. Ya tenía 20 años. Y nada, y justo había un mirador, ¿no? Era un andamio. Y antes no había montacargas, era de polea con cuerdas. Tenías que tirar, subir un saco por la cuerda, ¿no? Así, con una polea. Y claro, los sacos es mejor atarlos de abajo arriba, no por la mitad, porque por la mitad pueden reventar, ¿no? Se pueden partir. Sí. Y subía, y de repente había un bar abajo, y era encima, te digo yo, la calle Aso, justo un poco más adelante de la estación del Topo, donde hay un bar que se llama el Bar José, creo que se llama el Bar José. Y justo era ese edificio, y subí,
subí para arriba hasta la hasta el tercer piso y se partió. ¡Joder! ¡Bumba! Una humareda dentro del bar, todo cemento, madre mía, vida. Pero eso no era los 80 ya, ¿eh? ¿Eso cuándo fue? ¿La semana pasada? No, 96, 97. Continúa, Ramón, con lo de, sí, lo de los... Mira, Diego cotizando desde, bueno, los 6. Diego cotizando desde los 6, eso es. Y me acuerdo que me contó... Que es un poco lo que a venir a colación para que nos lo contara Diego un poco. Me contó que les pillaron. Pero que les pillaron porque lo típico de que se creían que todo iba a estar guay, se iban y, claro, nunca sabes quién te está mirando o quién está ahí. Y les pillaron y tal. Y me dijo, fui a casa creyendo, o sea, lo típico de creyendo que lo había hecho de puta madre, y su madre ya lo sabía todo. Y dice que se sentó en la mesa a cenar y dice que le tiró el pollo así y dijo, ¿qué has hecho esta tarde? Castigos, porque claro, tú hacías cosas fuera y te castigaban. Diego. Castigos. ¿Qué te ha pasado? ¿Has tenido algún castigo? ¿Te han pillado alguna vez con alguna cosa muy grande, muy gorda? Sí. Ya lo he contado. Con los cartuchos de la Spectrum. Uy, de la Mega Drive. Recuerda, refrescaselo a la gente porque sí, aquella, esa anécdota es muy buena. Sí, sí. Pues nada, que un día voy al Carrefour con un amigo. Era Prica o ya no me acuerdo. Mamut, era el Mamut. No, Carrefour, no era Mamut. Pues nada, que fui allí y vamos allí a ver que hay juegos o algo. De repente había una vitrina con juegos de la Spectrum. Claro, y la vitrina estaba como... No tenía el candadito, la vitrina era de estas de abrir así, sí, de cristal. Sí. Todos hemos visto el capítulo de los Simpson del Bone Storm, de cuando lo roba Bart en Navidad, que es básicamente el mismo capítulo. Es lo mismo, ¿no? Sí, parecido. No he visto ese capítulo, pero bueno. Joder, Diego. Pues justo, o sea, lo abrí. Chabolas has hecho muchas, pero los Simpson no. No, los Simpson poco. Pues abrí y cogimos uno y yo, salió bien. El primer día salió bien. Bueno, vamos al día siguiente y yo ya se tramarían algo, porque de repente mirábamos para adelante y no veía nada. Mirábamos para un lado y le veía como yo, uy, y este, yo juraría haber visto a un segurata. Y de repente miraba otra vez y no lo veía. Y ya, serán imaginaciones mías. Al final lo cogimos y claro, y en vez de salir fuera ya empezamos a coger, vamos a las estanterías de los donuts y bollicaos y nos pusimos tibios a comer ahí. Y hoy el amigo también. Hombre, a ver, escúchame, es que os pillaron por cojones. Claro, es que ya forzasteis demasiado esa tuerca, digamos. Claro. O sea, te robas un juego y luego vas a robar comida con mis santos cojones. Sí, comértela ahí directamente. Comérmela. Y al final, claro, vamos a salir y venga, los dos para ahí, para el cuartelillo ahí. Al cuartucho. Venga, empezaros a sacar la ropa. Yo no tengo nada, no tengo nada. Y venga, sácate. Y empiezo a sacar y la hostia, de repente me saco, sácate los pantalones. Y yo, joder, ya me ha jodido. Me saco los pantalones y de repente en el gallumbo un cuadrado. que era el cartucho ahí de la... Empollado ahí. Sí, ahí pegado, ¿eh? El cartucho pegado al gallumbo. Escucha, es una cosa importante que no te la preguntamos ese día, pero yo creo que hay que preguntarla ahora. ¿Qué tipo de gallumbo era? Porque hay que recordar que en los 80 se llevaba mucho. Sí, sí, el sí, gallumbo, era el gallumbo que tenía rajilla a un lado para poder sacar el pitilín. Eso es. No, era de tipo... Era pequeñito el gallumbo, de estos pequeñitos. Tipo era tanga. Pequeñito, blanco, sí. No, parecía un tanga, pero... Y era cuadrado, así. Era cuadrado por la lente, pero porque era el cartucho. ¿Cuál fue el castigo? ¿Qué te cayó de castigo, claro? Uf, un castigo de hostias y sin salir y hostias. Hostias y hostias. Ya no me acuerdo más. Hostias al cuadrado.
Y encima como, mi madre como el que deja, en el gallumbo, ¿no? Déjalo ahí, yo no voy a pagar nada, déjalo ahí a ese, déjalo ahí. Déjalo ahí. Decía cuando le llamaron de Garbera, porque le llamaron a mi madre. Déjalo ahí. Que de Garbera, ¿eh? Ahora. Sí, que no lo quiero en casa. Encima quédatelo, ¿eh? Madre mía, mira, están aquí en el chat diciendo cosas muy interesantes. Entre ellas, estaban hablando de la hoguera de San Juan. Correcto. Que también era un clásico del barrio. ¿Eh? Las hogueras de San Juan. Las hogueras. Buenas hogueras. Buenas hogueras. ¿Las hogueras de San Juan se hacen en toda España? Yo creo que sí. Lo que pasa es que se hacían. Por el Mediterráneo hay mucha costumbre de hacer hogueritas en la playa y así. Pero eso por lo menos es. Aquí, lo que siempre se ha hecho en el barrio de toda la vida es un par de semanas antes o un mes antes, en un descampado, en un solar, en un sitio, se iban dejando muebles que la gente no quería y al final se hacían unas hogueras ahí increíbles, ¿eh? O sea, pero ya no se hacen hogueras, ¿no? Yo creo que en pocos sitios. No dejas. Todo se pierde, claro, todo se pierde. Pero escucha, en esas hogueras, de repente te aparecían los gitanos del barrio y te tiraban una nevera, ¿eh? Sí. O un cadáver, cualquier cosa. Ahí se quemaba todo eso y ahí ya había prescrito todo, ¿eh? Yo me acuerdo que me lo pasaba súper bien ese día. Ahora, llegabas a casa oliendo a vamos. Sí, me encanta ese olor. Sí, el olor a fuego, me encanta ese olor. Y es más, y nosotros íbamos a hacer las hogueras y íbamos al monte a por troncos. A por el mástil. ¿Cómo troncos? Un mástil, cortaba la bruja, ¿no? Para ponerla ahí. Talábamos un árbol. No, porque para hacer una hoguera hay que poner un mástil primero. Para que se sujete las maderas. ¿Pero con qué edad esto? 5, Ramón. Joder, es que parece talando, nuevo. Con 5. No, 6. 8 o 9 años. Pero con 6 ya hacía hogueras de San Juan y con 5, ¿eh? Pero eso ya los mayores ya iban a por los troncos, ¿no? Sin mástil. Cortábamos el árbol, un árbol bueno, un árbol largo, y lo bajábamos por el monte. Lo clavábamos, poníamos el mástil y luego ya íbamos echando las maderas por encima. Hasta que haya una hoguera de la leche. Es que yo creo que hay muchas cosas que antes eran y luego más poníamos y luego poníamos el muñeco arriba. ¿Qué muñeco? Muñeco, un peluche o lo que hubieran tirado. Sí. Eso se solía hacer. Bueno, vaya algo por aquí. Sí, sí. Y cuando llovía, pues ya llovía mucho. Había que echarle gasolina. Le echábamos gasolina, sí señor. Pero hay que tener cuidado al echar gasolina a la hoguera, ¿eh? Yo he visto algún vídeo de gente echando gasolina a la hoguera y eso espero explotar. Sí, hay que tener cuidado con eso. Hay que tirarlo de lejos. Recordad, amigos, cuando hagáis una hoguera y tiréis gasolina, de lejos. Sí, y es luego. Espera, que no acabo con lo de la hoguera. Perdón. Y solíamos sacar dinero también, porque hacíamos mil historias para sacar pasta. Ya me extrañaba. Claro, si ya vendiendo rifas caducadas o romper la hucha de la Cruz Roja. O hacer tiendas. Cogíamos y comprábamos cosas y el día de la hoguera las vendíamos. Vendíamos bocadillos, o hacíamos tortilla de patata para vender. Ah, bueno. Y esas cosas. Eso, sanidad, os podía haber metido ahí un paquete, tío. Era antes los 80, no. Que no había nada de eso, sanidad, que no existía eso. Que era otra época, eso no. Ahora está totalmente prohibido. Sí, creo que hablando de la calle, hay que hablar de otra cosa que viene un poco a colación de lo que estáis diciendo. Que es lo que estaba intentando un poco meter. Antes era todo más laxo. Yo me acuerdo también de muchas veces en carnavales, por ejemplo, o en alguna fiesta. Hablaremos otro día más de estas fiestas, pero para meterlo ahí. La gente, para hacer las carrozas, cogía coches que estaban ahí un poco viejos, les cortaban la parte de arriba y los utilizaban de carrozas, los coches. Y ahora es impensable sacar un coche que esté con todo roto y sacarlo a la calle y hacer cosas. O ir en moto. No sé si habéis cogido alguna moto de estas, motocicleta de antes, con 10 años o con 11, y vas con la moto,
con 8 años ya andaba en moto yo. Y en dirección contraria por la autovía. Ya no sé si os he contado en Galicia. Pero bueno, ya está. Cuando hagamos el especial carreteras, te lo sí, luego ya Ramón lo dice así con el dedo. Yo con 8 años andaba en motocicleta en dirección contraria por la autovía. La autovía. Ojo. Y mira, con ronquete y sin casco, claro, sin casco. Antes no se usaba casco tampoco. Casco, no. Pero que una cosa que iba a decir que era muy importante en esos momentos y eran los bares. Porque los bares eran el centro de todo y también eran parte de la calle para nosotros. Es decir, era un sitio donde nosotros íbamos a pedir los vasos de agua. ¿Ibais a beber vasos de agua a los bares? No. Yo vasos de agua a los bares... Sí, sí, sí he bebido a vasos de agua a los bares. Sí, sí. Claro. Sí, de pequeño, claro. Eso es. Y los bares eran también, que decías tú, en plan de que sanidad y tal, ahí se compraba y se vendía de todo. He visto gente comprar monos. ¿Monos? No puede ser, papá. A mí me gustaba mucho ir a la tienda de animales porque había un mono ahí. Había un mono zocal que tenía los huevos de colores. ¿Tenía los huevos de colores? Ramón, por favor. Bueno. ¿En qué bar ibas tú que se compraban monos, por favor? Había bares y se compraba y se vendía de todo. Se compraba y se vendía de todo. No, de hecho, hay eso es, o sea, es decir, igual uno, yo me acuerdo que, yo es que en mi pueblo, algún día tendré que hacer un especial de mi pueblo, porque en mi pueblo había mucha gente muy rara, estaba Pedro Loco, estaba mucha gente muy muy rara, por ejemplo, Pedro Loco era uno, que es el que vendía con monos, entonces, ese por ejemplo, un día, en Albornoz, salió a bajar la basura y dijo, hostia, pues parece que hay ambiente y tal, vivía con su madre. Y a las 9, pues bajó la basura. Entonces dijo, hostia, parece que hay ambiente y tal. Con el albornoz. Solo. Con el albornoz. Y con una camiseta interior y con un tal. Se fue. Y su madre, pues llamando a la policía y tal. Porque a las 4 o 5 de la mañana que no aparecía el tío. De irse a las 9 a bajar la basura. Y se lo encontraron en las escaleras entre el tercero y el cuarto. Que estaba intentando subir súper borracho porque todo el mundo le había invitado por ahí a tal. Pues iba, esta gente... Iba con un mono. Esta gente, trabajaba mucha gente en el puerto de Irún, y el puerto de Irún ha sido un sitio donde se ha traficado muchísimo con un montón de cosas. Y un día vino con un mono. Y la gente, ¡ah, qué mono más chulo, no sé qué! Y un tío de un caserío le dijo, ¡qué mono más chulo! Y dijo, venga, te lo vendo. Y se lo vendió ahí. Y se lo llevó el tío del caserío al mono. Pues mira, ahora me he acordado de monos. Hablando de monos, a mí un mono me rompió un dedo, tío. Estaba en el pueblo y había un circo. Había un circo ahí en el pueblo. Y justo había una jaula. Pasaba por allí, estaba todo tapado con una lona. Y solo se veía un dedo así, negro, grande. Yo vete a saber si era un mono o un gorila, era, un dedo. Pero un dedo, pero como cuatro míos. Si viene y le agarro el dedo así, tío, me lo estrujo, me dobló el dedo, tío. Todo el año, tío. Y no me soltaba. ¿Qué edad tenías, no. ¿Qué edad tenías tú? Era pequeño también. Tendría 8 o 9 años, no sé. Bueno, si tenemos. Si tenemos 2 minutos, es que la historia del mono tiene segunda y tercera parte. Venga, cuéntalo ya para ir cerrando el. Eso el, es, para ir cerrando. Entonces, vamos a cerrar ya, joder, te vea. A ver. Venga, seguid. Sí, ya. Yo tenía un amigo que era veterinario en Amara. Entonces me contó una historia que era que él, cuando era veterinario, al principio no tenía ni clínica veterinaria ni nada, iba a los sitios, pues le llamabas y te iba a casa y te curaba el perro o lo que sea. Y un día, trabajaba, él vivía en una casa que está por el monte. Pero al lado del topo, justo al lado de Anoeta, donde está Anoeta ahora.
Y entonces él, un día le llaman a las 2 de la mañana y le dicen, oye, por favor, ¿puedes venir y tal? Que tenemos un problema y tal. Pero el tío se prepara y tal, le cojan en un coche y se lo van llevando hacia Irún, ¿vale? Entonces dice, hostia, pues igual estos me matan, además, imagínalos en los 80 y tal, me van a matar, ¿sabes? Me han cogido estos tíos, me han llamado, de repente me han cogido en un coche, estaba lloviendo, me han llevado para allá y tal, y entonces el tío llega al lado de donde hay, en Irún, hay un sitio que es donde está toda la basura, un vertedero, sí, ¿vale? Llegan ahí al vertedero y tal, y le dicen, oye, que venimos para que recojas un monito, ¿vale? Y para que te lo lleves, porque hay un mono ahí que está. Y dice el tío, bueno, pues tal, pues venga, pues si es un monito, vamos a por él. Entonces sale del coche y había gente ahí, los típicos vascos y tal, así. Y dice, ¿tú vas a ser el a coger al mono o qué? Y dice el tío, sí, sí, yo voy a coger al mono. Y dice, ¿y qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Muchas gracias, Cristian Natal. Y dice, pues nada, tengo aquí una jeringuilla con una anestesia. Pues le pongo la anestesia y lo meto en un... Esto desperté y me lo llevo. Y dice que de repente ve una cosa negra, gigante, que en la oscuridad se ve oscuro y de repente solo se ven los dientes y los ojos. Y era un mono que es el justo el que hay antes del gorila. O sea, es decir, está este y luego está el gorila. Tenía 2 metros desde un brazo a otro. Y dice, pero que no, es imposible que yo coja este mono. Pero que este mono me mata. O sea, es decir, era una cosa que era más peligrosa que eso. Entonces el tío dice, no puedo y tal. Entonces vino la Archancha y la Archancha le dice, oye, pues tenemos nosotros una pistola de estas con dardos, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos, cogemos la pistola, o sea, cogemos la escopeta esta con dardos tranquilizantes, yo le meto la anestesia y le disparo al mono. Y dice, venga, vale. Total, que la Archancha no lo había utilizado nunca y tenían todo el paquete este del fusil, pero no tenían los cartuchos. Dice, como nunca hemos utilizado esto en nuestra vida, cogen una red de pesca y entre todos cogen al mono y lo intentan atrapar con la red de pesca. Y dice, si lo cogemos todos con la red de pesca, le metemos luego la inyección y ya pues en anestesia. El mono, los monos no os penséis que son tontos, o sea, los monos son súper listos. Entonces siempre le ponían la red de pesca así poco a poco desde un montón de tal y el tío hacía, rac, se la quitaba. Volvían a recogerla, hacía tal y el tío, rac, se la quitaba. Dice, al final yo creo que el mono a las 3 de la mañana, a las 4, estaba tan hasta los cojones que dijo, venga, va, atraparme. Entonces se dejó, le metió la inyección y dice, lo meto en el coche, se pone a vomitar porque claro, había comido basura por todo el coche lleno de basura, de vómito y tal. Y él vivía en una casa que podía tenerlo y tal, entonces mantuvo al mono en la parte de abajo de su casa. Y dice que el mono era como súper mega inteligente, ¿sabes? O sea, le tiraba... Es como los Simpson también, el mono ese radiactivo que se apodera de la casa de Flanders, sí, tío. Pues dice que le tiraba un plátano y el tío lo cogía el plátano y se lo comía. Pero que le hacía putaditas en plan de, pues coge el plátano, le saca el plátano, le tira solamente la pelaza. Entonces el mono cogía así la pelarza, le miraba y dice que tenía la puntería de Dios. O sea, le tiraba así y le daba una hostia impresionante. Total. Y aquí viene, que os he contado un rollo, pero estaba bien, pero un rollo. Me encanta. Vino al final la policía y descubrieron que el mono había sido un mono que habían traído, que era chiquitito y que obviamente se había hecho así de grande, porque cuando lo compraron era un bebé. Y ese mono lo habían puesto en un caserío, que luego la tercera parte es que yo fui a hacer una página web, esto ya, fíjate, había pasado mucho más el tiempo, y descubrí el caserío que tenía la jaula del mono, ¿vale? Lo habían mantenido en la jaula y habían venido unos feriantes, como decís vosotros, y se lo habían intentado robar. Y al abrir la puerta, lo habían intentado robar para poder hacer con él un grupo musical. Y al abrir la puerta, el mono se puso a dar hostias a todos y los reventó a todos. ¡Qué monada, tío! Quería hacer un grupo musical, por favor. Y ya está, esa es la historia. Pero es increíble que en 3 etapas de mi vida haya visto la vida de ese mono. O sea, es decir, es increíble. Luego se le llevaron ya al zoo de Barcelona y lo tuvieron ahí. Pero es increíble, ¿eh? Bueno, este era el programa especial monos. Me ha gustado mucho lo del mono. Maravilloso, Ramón. Diego, ¿quieres añadir algo para cerrar ya el No, yo estuve La reflexión. Yo estuve con un mono, pero vestido de torero.
Había un mono vestido de torero a sacar fotos. Y me enganchó, tío. Y estuve con un chimpancé ahí. Me sacaron la foto con el mono vestido de torero, pero bueno, sin más. ¿Y qué más te iba a decir? Me dejo algo y ya no me acuerdo, tío. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! Te has dejado porque toca la reflexión. La reflexión, déjale a él solo, déjale a él solo. Sí. Venga. ¡Ay, señores! Acordaros. Aquellos años 80. Cuando bajabas a la calle eras pequeñito, con los pantalones cortos y con los calcetines hasta las rodillas. Y bajabas tú solito a llamar a tus amigos. ¡Ay! ¡Qué vida esa a los 80! Tenías libertad absoluta para ir y jugar al fútbol, jugar al balón, jugar al patinete. Y como he dicho antes, meterte por sitios no muy legales o muy legales, como lo veáis. Eso era los 80, eso era libertad. No como ahora, que no puedes ni sacar a los hijos a la calle. Porque es muy peligroso. Está lleno de coches y esas cosas. Ahora, señores, eso es lo que mi reflexión. Los 80 era lo mejor del mundo mundial. Muy bonito. Muy bonito. ¿Te ha gustado? Sí. Me ha encantado. Chicos, venga, pues hasta aquí este programa de podcast de Flashback. Ya lo sabéis que lo tenéis disponible tanto en YouTube como en plataformas de Spotify, iVoox, etc, etc. La semana que viene, el próximo viernes, volveremos con el décimo programa. Nunca pensé que íbamos a pasar del tercero, pues venimos con el décimo programa. No sé de lo que hablaremos, pero será algo especial, seguramente, y lo disfrutaremos aquí con todos vosotros y todas vosotras, porque sois la razón de ser de este programa. Que es que nos aportáis muchísimo y nos encanta hacer esto con vosotros. ¿Verdad que sí, amigos? O sea, que no os vayáis, chicos, porque ahora vamos a hablar con vosotros. O sea, vamos a hacer como que cerramos, pero quedaros ahí. Exacto. Sí. Exacto. Lo que yo digo, que me lo he pasado muy bien hoy contando mis anécdotas. Mis anécdotas de la infancia, mis cosas. Y ahora quiero que después del podcast me contéis un poquito vuestras trastadas barriobajeras. Las va a leer Diego. Ahora sí, mismo porque a mí me gusta mucho que me contáis cosas y cosas de esas. Ahora mismo. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en el after party del podcast. Oye, me lo he pasado súper bien. Chicos, chicas, este es vuestro momento en el chat. Contadnos lo que queráis, vuestras vivencias del barrio, todas esas cosas que habéis estado poniendo antes. Ponedlas otra vez, que Diego las va a leer. Es que ha puesto cosas súper buenas la peña, ¿eh? O sea, sí. Estaba descojonándome porque estaba leyéndolo y es increíble. Ay, que me he reído mucho, ¿eh? Me he reído mucho con el tema de los monos. Yo también. Chicos, chicas, sabéis que tenéis... Sí, me ha gustado. Gracias, Cristian, por hacerte miembro del canal. Sabéis que tenéis la opción de uniros aquí abajo. Ayudáis muchísimo al contenido del canal uniéndoos, haciéndoos miembros. Tenéis un montón de contenido también exclusivo. También tenéis la opción de super chat. Bueno, en fin, ya sabéis que podéis colaborar, sí. Y que todo es bienvenido. Diego, lee el chat, sí, y comenta a ver, un poco. Cristian, Matal. Diego, ¿no hacías bombas de salfumán con bolas de papel albal? Claro que sí, y las sigo haciendo. Es más, ya de mayorcito y las sigo haciendo. Ya en Nochevieja ya hago bombas. Por no gastar petardos, pues hago bombas de salfumán y las tiro por el balcón. Pero... ¡Ojo! ¿Sí? No hemos contado la guerra de globos. Las guerras de globos de agua, ¿os acordáis? Sí, total. De dos pelas. Sí, total. Sí. La guerra de globos, qué buenos eran.
Sí, sí. Mira lo que dice Ronquete. Afilador y la cabra, ¿eh? Había, mira, me acuerdo de la cabra y el gitano. Esa, ¿te acuerdas cuando estaban subidas en a la cabra y el gitano subiendo a una cabra ahí por las escaleras? Claro que me acuerdo. Mira, vale. Dice Vic, en la manga del Mar Menor robábamos y pillábamos prestados, barcas y patín y patinetes. Que junto a las tablas de Windsor rotas, pues en la manga del Mar Menor, claro, ahí no cogían coches, se cogían barcos directamente. O sea, eran piratas del Caribe, del Mar Menor. Ah, mira, estaba viendo lo que dice David Esteban, de cuando tu madre te llamaba a través del telefonillo para que subieras a cenar. Maravilla. Que estabas abajo y de repente sonaba el telefonillo y decía: ¡Pedro! ¡Venga, vente! Eso me encantaba. Y es verdad, es verdad. Antes ni móviles ni hostias. Antes te enterabas de las cosas. Bueno, menos Diego, que tenía un walkie-talkie. Matías Nadal dice que hacía bombas con naranjas y petardos. Haciendo un agujero a la naranja, metían el petardo de los gordos. Joder. Bien. Eso estaba bien. A mí me gustaba mucho jugar con los petardos también. Los petardos. Petardos. ¿Y las bombas estas que tirabas al suelo? Sí, las bombas fétidas. Vinagre. Añil. ¿No? No sé, yo compraba la bolera ya preparados. Mira, dice Gonza: chicos, amo su programa, es la primera vez que estoy en el after del programa. Me encanta su contenido y su hermoso, se me ha pasado por delante, flashback. Muchísimas gracias, flashback. Gonza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pipas en los timbres. Y pipas en los timbres. Sí, y no habéis probado nunca en coger portal A y portal B y atarles una cuerda y llamar a los dos timbres a la vez e intentar que abran. No. Y ahora voy solo ir por la vecindad. Mira, ojo lo que dice Elizabeth, tirar bombetas por la ventana a la gente que pasaba. Yo he visto gente que ha tirado desde muy arriba y ha tenido problemas. Es más, yo tiro a patatas. A ver, Diego. Tiraba patatas por el balcón ahí a la gente. ¿Cómo que patatas? ¿En qué piso vivías? ¿Te puedes matar a alguien? En un cuarto. No mataba a nadie, o sea que no te preocupes. Pero Diego, tú ya sabes que E es igual a MC al cuadrado, ¿no? ¿Sabes cómo funciona el tema de la masa y la aceleración y todo esto? Sí. Son patatas. No, tirábamos monos a la gente desde el balcón. Bueno, patatas. Mira lo que dice IBM, que además es miembro. A mí me retuvieron los dueños de una villa que íbamos a romper los rosetones de las ventanas y a tirar petardos dentro. El resto escapó y avisó. Y se lió gordísima con los padres y los de la villa. Madre mía. Ese es de los tuyos, ¿eh? IBM, este es de los tuyos. Sí. No había vez que fuera al pueblo y liar alguna. Todos los años era lo mismo. Todos los años tenía que pasar algo. Todos los años. Por ejemplo, un día íbamos ya a coger el autobús para irnos para aquí, para San Sebastián, de Galicia. Y no sé qué cojones, y rompí una cesta de una tienda. Era una cesta de ropa. Una cesta de ropa para guardar la ropa. Y la rompí. Y me cago en ti. No le hizo pagar a mi madre la cesta, tío. Perdimos el autobús. Joder. Un caos. Y te comiste otra vez otro saco de hostias, ¿no? Y es más, todavía tengo la cesta esa, fíjate, en Galicia, en el pueblo. Hostias. La cesta. Con el cartucho. Con el cartucho apoyardado. Te hizo la de la tienda, te hizo desnudarte y tenías en el gallumbo metido una cesta. Y luego en un gallinero, me metí en un gallinero, empecé a romper huevos del gallinero ahí. Dentro del gallinero, jodito los huevos. Pero a ver, Diego. Va saltando de vandalismo en vandalismo, tío. O sea, sí, Damien, sí, a tu lado era un bendito. Ya te digo. En un gallinero, madre mía, pobre. Yo era un salvaje, total. Mira, aquí también han dicho una cosa de bici o monopatín. ¿Habéis sido skaters vosotros? Yo era skater, pero de ir sentado.
de los cutres, de los de ir de rodillas, con las rodillas. Sí, sí, Sánchez. Muy malo. Yo siempre he sido muy malo en todo. Yo también, yo he sido muy malo. Me gustaba el Franceschi y el patinete, pero yo era muy malo. Yo iba sentado también. ¿Y habéis tenido bicicleta sentado. BH? Bicicleta típica, bicicleta la... Motoreta. Sí, una Torrot creo que pillé, que, Motoreta, que Torrot. Tenía yo. Sí, sí. Yo tenía una California, una... Qué bonita. ¿Era en California? Sí, sí. Pero yo tenía a los 8 años me iba con la mobilet de mi tío en el pueblo. Con 8 años me iba por el monte y todo, y allá he dicho que iba por el... Un día me metí por el dirección contraria con el coche. Y yo, ¿dónde está yo? ¿O lo han visto por dirección contraria por ahí? Y yo, madre mía. Con la otra. ¿Así, día. No? Y sí, con 8 años con la mobilet, fíjate, ¿eh? A ver, mira, a ver, aquí Wasabicho. Has dicho que ibas a leer aquí cosas y está sí. La gente escribiendo como. Ah, por sí, favor, vale. Lee lo de Wasabicho, por favor. A las 11:45. ¿Dónde está Wasabicho? Sí, Wasabicho está ahí. Nosotros cogíamos un bolso viejo de mi madre, lo llenamos de mojones de perro y dejábamos en el suelo en modo perdido. Cuando lo abrían, gracias a la película, los mejores por la vida. Nosotros hacíamos eso, pero en los portales de. En el día de los Santos Inocentes. O sea, metíais en los buzones. A la vecina. No, le dejamos en el felpudo el pastel. El pastel, dice. Pero, a ver, ¿pero el pastel era trasladado de un perro o era vuestro pastel? Cuidado, cuidado ahí, Ramón. Eso ya no sé. ¿Eso es violencia de animal o...? Si coges la caca del suelo, no hay nada violento. No, es que no podía ser, puede ser, da igual que sea de humano o que sea el otro. La cuestión era dejarlo ahí, no me acuerdo quién lo echaba. No me acuerdo si lo recogimos de algún lado o lo echamos directamente. Pero eso no te puedo decir porque ha pasado muchos años. Bueno, mira, la gente está diciendo que también tenía la California. Sí, aquí la gente está a tope con las BHs, menos Barón Luigi, sí. Que dice que a él su padre le fabricó un coche de madera. Me encanta. Bueno, las Goitis eran buenos cacharros también. Dice, si no me acabes los rayos de las ruedas con bices con plastiquitos de percha, sí, eso sí que se hacía para que sonara clink, 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 clink. Ah, bueno, aquí hay anécdotas ya bastante más heavies. Dicen que. Mira, la mayor trastada. Cuando se querían librar de las clases, llamábamos dando avisos de bomba. Sí, avisos de bomba. Yo ya me he ido en un aviso de bomba. Mira, la mayor trastada que recuerdo fue tirarle un ladrillo a uno del cole en el recreo. Tenía muy mala leche y ese chico se mojó para saltar a un charco y le dio la cabeza y empezó a sangrar. Mira, a mí me ha pasado una cosa igual, pero no fue en el colegio. Le tiré un ladrillo en la cabeza a uno que se metió con mi amigo y le dejé chorreando de sangre en la cabeza. Le metí con todo el ladrillazo en la cabeza. ¿Eh? A Omairo, le defendí a Omairo. Porque me vino llorando el pobre cuando era pequeñito, porque yo soy 2 años mayor que él. ¡Ay, este que me ha pegado! Yo me cago en la leche. Venido del colegio, cogí un ladrillo y así conscientemente se lo tira a la cabeza. Cosas que pasan. Mira, Íñigo Portillo, hacer bromas desde cabinas de teléfono. Maravilloso. Sí. Había como mogollón de leyendas urbanas de si marcas este número y este, te dicen la hora. Si marcas sí, este número... 093... Te dicen, oye, es eco, si marcas esto, cero, ¿sabes? No. Como que eran cosas como un poco la atmósfera, pero desde el teléfono, tío. 0.93 era la hora. Había otro que era, no sé si era una cosa de la radio o una cosa así del tiempo, o movidas así también había. Había un montón de servicios. A mí me gustaba mucho hablar con los americanos. Llamaba, ponía el prefijo en la cabina telefónica de Estados Unidos y me hablaban en americano. Pero Diego, ¿te das cuenta que todas las anécdotas que cuentas Bart Simpson las ha hecho también? Cuando ¿sí? llama a Australia, claro, cuando empieza a llamar a teléfonos de Australia y le gasta una broma y crea un conflicto internacional. Tú también hiciste eso. Perdona, lo he hecho antes que Bart Simpson lo he hecho yo, porque Bart Simpson todavía ni existía. Ahí te doy la razón.
Igual me han copiado. No, mí, bueno, bueno, espérate, espérate. ¿Desde cuándo están los Simpson? 89. Vale. Pero esto creo que es una temporada ya bastante. Será de los 90 o así. Cuenta cómo era lo tuyo de los americanos. No, solía llamar. Solía llamar a los prefijos. Y yo voy a llamar aquí a Estados Unidos. Y metía el prefijo y me salía un contestador. Se llamaba la. Había una tía, sería las de Telefónica de allí, o yo qué sé. Me hablaban. Sí, mira, pero sin aquí gastar un duro, porque encima era gratis. Claro. Aquí dice Daniel Eju, me dice: mi padre dice que os cuente que su tío tenía una mula y un carro en el cortijo. Se los dejó, fue a buscar unas chavalas al pueblo de al lado para ir a la discoteca y dejaron la mula fuera. Entiendo que esa historia... ¡Ay, mira! ¿No? Ahora me he acordado ahora de la mula. Ahora me he acordado. Está ahí la segunda parte, Ramón. Venga, va. Hasta la segunda parte, vale, vale. Sí. Cuando volvieron, se fumaron un porro en mitad de camino. Se durmieron en el carro y al día siguiente se despertaron y la mula se había escapado. Madre mía, después para encontrar a la mula, la madre que la parió. Joder. A la mula. Yo no era una mula. ¿Qué inconsciencia es el niño, ser niño? Que no tienes cabeza para hacer esas cosas. Voy un día cogieron a una vaquilla y la iban a matar en un matadero, la vaquilla, ¿no? A ver, pero digo. Sí, Diego, y resulta que la vaquilla se escapó por el medio de la carretera. Y todos escapándose así, y tenía una cuerda la vaquilla, Y yo inconscientemente le cogí, la agarré para sujetar a la vaquilla, y la, un pequeño, le sujeté y le enganché. Todo el mundo escapándose y yo agarrándole la cuerda para que no se escapara, tío. Todos los años me recuerdan en el pueblo eso, tío. O sea, tú vas al pueblo y dicen, mirad, es Diego. Sí, sí, sí. Es que sí, cuando se escapó una vaquilla, lo agarró. No solo por la vaquilla, es por todo, creo. Bueno, las vaquillas. Es que ya haremos un especial de fiestas, pero las vaquillas. ¿Os acordáis de las vaquillas? ¿Habéis salido a las vaquillas alguna vez? ¿A correr solamente eso y luego ya...? Sí. Ramón, me pasé mi infancia en un armario. A correr. Fíjate, en el pueblo mío las fiestas... En el pueblo no, en mi barrio. Pero guarda las historias. Había una plaza de toros. Ya lo cuento luego, la próxima. Esto lo cuento igual y ya está. Sí. Había una plaza de toros y ahí se corren vaquillas en las fiestas del pueblo. Sí. Pues claro, y un día ya era adolescente. Y bajaban todo el mundo a las vaquillas, a esquivarlas. Y yo todo chulo bajo. Le digo así a las vaquillas y empiezo a hacer la vaquilla así con el pie, para atrás. Yo, este que viene por mí. Ras, 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 así con el pie y la hostia. Me doy la vuelta para correr y me caigo de morros. Ahí fue la vaquilla por mí. Me dio más hostias que... Encima tenía la vaquilla el cuerno así enroscado, menos mal, ¿eh? Así enroscado, parecía una cabra. Oye, me dio más vueltas que un tío vivo. Y luego, claro, me escapé y me puse en el burladero así sentado ahí arriba. Y tú, y había mogollón de gente, a las vaquillas. ¿Tú crees que se movía la vaquilla? Está todo el rato al lado mío. No le hacía caso a nadie, solo yo, sí, porque este es presa fácil. Y no se movía la vaquilla de ahí. La vaquilla, claro. Ese gran depredador. Y gran película de Berlanga. Muy buena. Sí. Pues sí, las vaquillas. Otro, en el especial lo diremos, hablemos sobre el especial de ferias, de esto que yo creo que tiene tema. Sí. De todos modos, chicos, chicas, para los que estéis aquí, que ya tenemos 9 podcasts de Flashback, hemos tocado un montón de temas que yo estoy leyendo muchos, que estáis poniendo cosas en el chat, que ya hemos hablado de esos temas, ¿vale? Os recomiendo que miréis aquí en el canal, en YouTube, o si no, en Spotify, iVoox, etc. Porque hay un montón de programas con un montón de temáticas y de anécdotas y de datos chulísimos. O sea, podéis reconstruir la historia de Diego
I'm Ian Wiles. Mira, aquí dice una cosa de MG42 que yo no he visto. ¿Os acordáis de las estufas antiguas de los colegios? Tenían agua dentro y abríamos los pitorrillos del agua con una llave e inundábamos el colegio. Dice, si eso lo hacíamos los viernes o los lunes, inundaos. ¿Tú eso, Diego, lo sabías? ¿Te has de... ¿Meter? Inundar meter, colegios. No, en el colegio no he inundado, he quemado. Pero sin querer, ¿eh? Ya os conté, ya os conté. Sí. Madre mía. Venga, chicos, vamos a estar 5 minutitos más leyéndoos y nos vamos a despedir, que yo me tengo que ir a la cama, que estoy ya destrozado entre monos y vaquillas y... Uf, me habéis reventado, tío. Mira, aquí hay uno de los tuyos. En mi pueblo había un restaurante por donde se hacían bodas y nos colábamos para robar Coca-Colas, comida y hasta cubertería. Pero recibí mi merecido, dice. ¿Qué merecido? Que nos soltaron el perro guardián y mientras todos se subieron por donde pudieron, a mí me enganchó. Después de eso me reformé. Claro. Mira. Yeah. No hay como un buen perro guardián para irte por el camino recto. Claro. Sí, señor. Eso está claro. Pero dice Miguel, nos poníamos los chavales a cada lado de la carretera y hacíamos que estábamos tirando de una cuerda invisible, pero los coches picaban y frenaban en seco pensando que si había cuerda. Pero a ver. Muy sano todo. Mira el otro cómo se ríe. A ver. Ay, nosotros tiramos piedras ahí al topo. Hay que decir a la gente, el topo en Guipúzcoa es el tren que va un poco por debajo de la tierra. No son topos así que iba tirando, porque ya estábamos en el tema animal muy mal. Sí, no, a los topos no le pegaba yo a los topos. Topos es un tren. Y así era los 80, señores. Así era los 80. Era una década sin ley. Sí. ¿Y esto? Sin ley. ¿Y lo que dice Yahku, lo puedes leer, Diego? Nosotros le llamamos a la mamá de un compañero que se había ido de pinta. ¿Y eso qué es de pinta? ¿Eso es qué es de pinta? Supongo que es de pinta. Que habrá sido hacer pellas, ¿no? Seguro. Se había ido de pinta haciéndose pasar. Sí. Un amigo por el director al teléfono. Y ella fue a la escuela dándose así cuenta de que se había ido de pinta. Qué bueno. O sea, tú imagínate a unos chavales, como Diego. ¡Oiga! ¡Soy el director del colegio! Que Diego se va a quedar aquí a dormir en una furgoneta. No, es que Diego, estoy viendo que tú conseguías todo de la calle, es decir, los juguetes de la basura, la comida de las furgonetas, de los fosquitos. Dormías en otro 600, o sea, ¿para ti? 600, furgoneta, lo que sea. Eras el grizzly bear de... ¿Sabéis ese grizzly bear? Ese que se tira de repente y se pone a sobrevivir. Bear Grylls. Grizzly Bear es una marca de oso. Es más, yo al final he hecho todo lo que he querido, macho. Y más. Ha sido como pocholo, tío. Igual. Ojo, Hicks dice, yo bajaba con los amigos al túnel del tren, esperábamos a que pasase y nos enganchábamos a unos barrotes de la pared. El tren nos pasaba a pocos metros y nos gustaba el airecito y la sensación. El airecito, madre mía. El airecito. ¿Os gustaba la película Cuenta conmigo? Sí, claro. Ese es el rollo de antes, ¿no? El Cuenta conmigo, ¿no? Sí. Yo era más de una mi pandilla chica, alucinante. De la... No, una pandilla alucinante, me gustaba más. Hace poco vi La patrulla Monster. O sea, la pandilla Monster Squad, esa es una pandilla. Mira, dominante. Los profesores antes te pegaban fuerte tirones en la patilla y me he llevado una barbaridad. Yo también, no te creas. Y collejones por doquier.
Y luego los padres te pegan mucho más. Sí, sí, luego, luego por detrás más hostia. Esto es como el vídeo aquel de la niña esa que le dicen: ¿y qué os hacen aquí? Y dice: pues pintamos y nos pegan. No sé si os acordáis. Y dice: ¿cómo que os pegan? Bueno, escúchame, que nos merecíamos, muchas veces los collejones y las cosas. Bueno, todo esto ya lo tenéis en el programa que hicimos sobre el colegio, ¿vale? Que ya hicimos un programa sobre el colegio y ya contamos todos estos dramas varios. Sí. ¿Por qué te estás riendo? Por cierto, estoy viendo muchas cosas del teléfono. Tengo una pregunta para vosotros dos. ¿Llamaste a Party Line alguna vez? Sí. ¡Hola! Si quieres esto, llama al... No, ¿cómo era? Llama al... No. ¡Ay! Sí, ¿cómo era? Party Line. Conecta con 10 a la vez. Party Line. Ah, 903. Hombre, y los primeros teléfonos eróticos también. Eso era un robo. Un robo total. Eso era, sí. Eso era un robo. ¿Pero un robo por qué? Más de uno ha hecho un pufo con eso de dinero, porque eso valía un dineral, ¿eh? Las llamadas. ¿Pero tú habéis probado alguno? ¿Habéis llamado? Sí. Sí, yo he llamado. Pues nada, que llamas y gastas. Gastas un pastón. ¿Pero qué sale? Pasta, Party Line, a 10 personas. Era como un chat, pero... Era un lío, no se entendía nada, porque ahí había 10 personas hablando a la vez. Sí, hablando a la vez. Y no, probablemente 9 estarían con la polla en la mano, te lo aseguro, básicamente. O sea, aunque estuviesen solo tíos hablando, o sea, era una cosa rarísima. Hay un documental muy bueno que podéis ver sobre los Party Line, que decía de gente que trabajaba en Party Line que tenía que meterse ellos en esto para poder hablar. Y se ven las salas de chat y se ven como unos smileys que son cuando está hablando la gente, ¿no? Y las movidas, está muy divertido. El Party Line, tío, fue una revolución, ¿eh? Yo me acuerdo del puñetero anuncio, tío. Y del número de teléfono, 903-803-803. ¡Oh, atrévete a llamar! Joder. Casi me deja sordo. Los 90 y pico, esos eran... Siguen siendo. Pero antes era un descontrol. Ha habido gente que se ha gastado... Casi ha tenido que vender hasta el piso, fíjate, para pagar a esos. Pero bueno, joder, chicos, chicas, todo esto de los teléfonos, los Party Lines y los 903 serán en otros programas. Eso es. De momento eso es. Vamos a despedirnos. Yo creo que ya es hora. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros aquí en directo compartiendo este programa. Y muchísimas gracias a todos los que nos vais a escuchar en diferido también. Correcto. Nos veremos aquí el viernes que viene a las 10 de la noche, como siempre, en Flashback, con un programa especial, décimo programa. Y ya veremos lo que hacemos. Diego Figueiras, amigo. Bueno, chavalotes, me lo he pasado como siempre bien. Como ya, ¿cuántos llevamos? 9. Nueve, pues me lo he pasado como 9 juntos, fíjate. De bien. Ramón Redondo. Un placer, como siempre, y a todo el mundo que lo paséis bien y que os cuidéis mucho. Buenas noches, muchísimos besos y disfrutad. Chao.